Legislativo, se ha realizado esta ronda de votación, no hay resultado. Fernando Chacón, presidente de la Comisión de Nombramiento, don Luis, ¿cómo analiza después del trabajo que ustedes hicieron, cómo se ha llevado a cabo el proceso de elección de magistrados, ya con un resultado positivo? Y bueno, si transcurre normalmente como ha sido las votaciones, parece que estamos cerca también de nombrar un segundo magistrado. Cómo no, muy satisfecho como presidente de la Comisión de Nombramientos, porque las personas que tienen la tendencia de ser electos, el que fue ya electo, como el que está sacando la mayoría de votos en esta segunda ronda, son consultantes que fueron dictaminados por la Comisión, que pasaron por todo el proceso y que están teniendo el respaldo de una mayoría de este plenario legislativo, respetando el procedimiento que ha seguido la Comisión de Nombramientos en procura de una mejora continua que garantice la transparencia y las mejores personas, tanto hombres como mujeres, que aspiren a ocupar esta magistratura. Como presidente de la Comisión de Nombramientos, ¿cómo interpreta las críticas o las sugerencias que algunos de sus compañeros le han presentado precisamente al proceso de selección de los candidatos? Mire, yo creo que las críticas son infundadas, creo que obedecen más a un desconocimiento y lectura de los expedientes, porque para estos expedientes de la Sala Tercera hubo informe de mayoría y dos de minoría. O sea, había mucha información, pero los tres informes convergen bastante en los nombres. Siempre el proceso es corregible, ¿verdad, don Luis? Es decir, se puede ir depurando la técnica para precisamente darle mayor rigurosidad al proceso de selección. Totalmente, totalmente. Creo que en estos dos años que hemos estado en la Comisión de Nombramientos hemos dado un salto absolutamente positivo a la mejora del procedimiento de informe de preselección y revisión. Debemos recordar que la Comisión de Nombramientos no escoge, solo recomienda. Es un acto absolutamente preparatorio, pero la potestad legislativa de elegir a los magistrados de la República recae en no menos de 38 votos de esta Asamblea Legislativa. ¿Cómo interpretó al interno, personalmente y también al interno de la Comisión, lo que sucedió con el caso de Gregorio Vigilia, es decir, el candidato que no pasó por el proceso de selección y que fue contemplado acá en el plenario legislativo? Miren, me parece que fue un irrespeto de esos 12 diputados que pasaron por encima a un trabajo de meses en la Comisión de Nombramientos. Sin embargo, debo de reconocer que en el marco legal estaba legalmente admitido. Si este señor hubiera tenido los 78 votos, hoy sería magistrado de la República. Como dijo un diputado, era legalmente pero viable, no moralmente. Pero no moralmente. No moralmente. No moralmente. Entonces, son de los aspectos que se deben corregir en el reglamento. Bueno, la comisión no falló. La comisión no falló. La persona que obtuvo 12 votos participó en el tercer expediente en el que estamos ahorita en votación, pero no complementó los atestados que pedía el concurso. Por lo tanto, él quedó fuera. Me parece que el procedimiento puede ser mejorado, podemos meter algunas cláusulas de mejora, pero para evitar que un ciudadano costarricense pueda ser electo como magistrado de la República, si cumple el 159 constitucional, cualquiera puede ser electo. Mientras cumpla el 159 constitucional y no tenga ningún impedimento que no le permita participar y ser electo, que están señalados en el 160 y en el 161 de la Constitución, cualquiera podría ser electo. Hay que mencionar que el 159 es el que establece que debe ser costarricense por nacimiento, naturalizado con 10 años, que solo el magistrado presidente debe ser, costarricense por nacimiento, es decir, no puede ser una persona naturalizada, debe ser incorporado con el colegio respectivo, abogado mayor de 35 años y ciudadano en ejercicio y del Estado de Seglar. Esas son las condiciones primordiales, básicas que establece la Constitución Política. Así es. Posterior a esto, la Comisión ha insertado otros requisitos en aras de la transparencia y la idoneidad. En aras de la transparencia y de la idoneidad y de permitirle a todas y a todos los diputados
que tengan mayor criterio a la hora de escoger en votaciones como las que estamos. Esta información es muy rica en valor específico. Le preparamos un informe a todos los diputados y a cada fracción que les permita tener esa potestad del legislador dada en la Constitución Política de poder elegir a los magistrados de la República. Voto público, don Luis, ¿a favor o en contra? Yo en este momento me iría más a una discusión de fondo que sea analizada en la comisión, porque queremos, por lo menos este diputado está muy interesado en investigar por qué la Constitución de 1949 puso esta excepción. Por algo es. Vamos a investigarlo, pero en aras de la transparencia estamos en procura de una continua. Tiene sus pros y contras, ¿verdad? Es decir, hay mucho en juego y también no solo pensar negativamente o que se pueden estar tapando intereses, sino que a nivel de en apego a transparentar la votación, pero sobre todo proteger el Estado democrático costarricense, hay mucho que analizar en este tema. Yo creo que lo más importante usted lo tocó finalmente. Aquí debe darse un equilibrio entre la potestad que la Constitución del 49 le dio a esta Asamblea Legislativa y en la independencia y el equilibrio que debe tener el Poder Judicial en este país. Veamos lo que está pasando en algunos países de América Latina, en donde jueces, diputados, alcaldes están siendo prácticamente acribillados en las calles por el crimen organizado. Ojalá que nunca lleguemos a eso, pero podríamos estar expuestos perfectamente a esta situación. Bien, gracias, don Luis.